¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa de El Deportivo Pasión por el Deporte Local. A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo a través de diferentes plataformas que tenemos en Facebook, como es Streamex, como es también El Deportivo, también Foto Periodista Alejandro Rodríguez y también en Alternativa Coahuila. Esto es en Facebook, pero también transmitimos en vivo a través de lo que es el canal de YouTube que se llama El Botón. Y queremos que usted nos dé clic allí para que, por supuesto, saber que estamos vivos y que estamos transmitiendo para todos ustedes. Así que bienvenidos a este su programa. Hoy vamos a hablar poquito de béisbol y mucho, pero mucho de atletismo y de las felicitaciones de que lo que se espera para este 2024 aquí en nuestra ciudad. Y antes de ir con nuestro invitado, del cual vamos a platicar sobre atletismo, déjeme comentarle que nos acaba de llegar la información en el sentido de que René Rosario, este fuerte bateador de los Zaraperos de Saltillo, que jugó la campaña anterior, la campaña del 2023, como jardinero izquierdo y jardinero central, bueno, pues está precisamente en la Liga de Venezuela. Con el equipo de los Leones de Caracas lo acaban de contratar para hacer refuerzo en los playoffs de esta liga. Vamos a ver cómo le va a René Rosario, el famoso Proto, que recientemente terminó su contrato o su actuación con el equipo de los Algodoneros de Guasave. Por otra parte, déjame comentarle que el próximo lunes tendremos una entrevista exclusiva con el señor Jorge Luis o José Luis García, el famoso Gato, gerente deportivo de los Zaraperos de Saltillo, que nos habla sobre un proceso muy interesante, un proceso que muy pocas organizaciones en el béisbol la siguen, porque a lo mejor dicen que es un proceso largo, de largo plazo, y no hay la suficiente solvencia económica. Pero bueno, de esto nos va a hablar el próximo lunes para que nos acompañe en el programa de El Deportivo Pasión por el Deporte Local. Así que muy pendientes, próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Bueno, pues ya para concluir nada más, hay que recordarle que mañana arranca la serie final por el título de la campaña 2023-2024 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico entre los Venados de Mazatlán y los Naranjeros de Hermosillo. El escenario es el Estadio Fernando Valenzuela de la ciudad de Hermosillo, en donde se espera una afluencia superior a los 15,000-16,000 aficionados en este hermoso estadio allá de Hermosillo. No tenemos el gusto de conocerlo, conocimos el Héctor Espino, pero ahora el Fernando Valenzuela no lo hemos conocido, pero a lo mejor este año alguien nos regala un boleto para ir a conocerlo nada más. No, pues muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Es un hombre que, pues fíjense que ha incursionado en diferentes facetas, y una de las que yo me acuerdo era muy humanitario, todavía sigue siendo muy humanitario, porque llegó a ser socorrista de la Cruz Roja durante mucho tiempo. Le gustaba mucho el apoyo, llegar con la gente. Sabe usted que son problemas que se viven en esta situación. Y bueno, pues Enrique Vitali, que es nuestro invitado del día de hoy, bueno, realmente fíjese que muy hizo su incursión. Él es nativo de Cuatro Ciénegas, Coahuila, ¿verdad? Cuatro Ciénegas, Coahuila, en donde dicen que hay muchas uvas y en la laguna mucho algodón. Bueno, pues él precisamente proviene de ese municipio tan bonito que es Cuatro Ciénegas, que está precisamente en el centro de nuestro estado. Se vino a Saltillo junto con toda su familia y aquí han hecho grandes progresos. Enrique ahora está inmerso en lo que se refiere al atletismo, no solo como aficionado, sino también como participante. Le damos la cordial bienvenida a Enrique Vitali, que está acompañándonos esta tarde. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juanito. Buenas tardes. Aquí andamos a tus órdenes. Vamos a platicar un poco de lo que nos gusta. Claro, claro que por supuesto que sí. ¿Por qué te entregó las ganas de entrar en el atletismo, Enrique? Tú andabas en los toros, andabas en otras situaciones y yo me acuerdo que te conocí cuando estabas en la Cruz Roja, porque estábamos nosotros de ahí de vecinos donde vivías anteriormente. Uh-huh. Estaba en el Canal 7 y allí por ahí estaba el domicilio de tu mamá y el tuyo propio. Uh-huh. También. Sí, mira, empezamos, antes que nada, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el público.
Te voy a comentar cómo empecé a correr. Ajá. ¿Verdad? Mis hijos entrenan en judo. Ok. Mis hijos, tengo tres hijos, el mayor y el del medio entrenan en judo. 2 horas diarias, de 6 a 8 de la noche. Entonces, yo los llevaba al entrenamiento en el Club de Lobos de la, ¿sí?, universidad. Me dormía, checaba el WhatsApp, checaba el Facebook. Y te aburrías de tanto esperar. Me aburría, iba al súper, volvía y los niños no salían. Sí. Y volteabas a ver el reloj, ya me dormí, ya vi el Facebook, ya vi el WhatsApp, y volteabas a ver, son las 7. Dices, ah, caray, todavía queda una hora. Entonces, poco a poco me di cuenta que estaba desperdiciando 2 horas. Ese tiempo. Me dormía, veía el Face, el WhatsApp, lo que fuera, ¿no? Y que además que estaba desperdiciando 2 horas, tenía ahí las instalaciones gratuitas. Sí, pues ahí estaban a un lado de donde estabas estacionado. Dije, oye, pues voy a ponerme a caminar, voy a ponerme a correr, o me puedo traer la pelota de básquet y puedo jugar aquí. Total, fui y les pregunté a los vigilantes, oye, ¿qué onda aquí? ¿Cómo está el tema, no? Pues si quieres jugar básquet, tráete tu pelota. Si quieres correr, pues ponte tus tenis o así. O sea, las instalaciones son gratis. No necesariamente necesitas, no necesariamente debes de formar parte de la universidad, claro. Pues abierto al público. Ah, no, pues de haber sabido. Al día siguiente, es la dueña de mis quincenas. Sí, claro. Es mi esposa. Sí. Al día siguiente llegué, pues agarré mis tenis. Todos tenemos un par de tenis en la, claro, casa. Claro, sí. Los agarré y pues me puse a correr. Me puse un short, me puse una camiseta y me puse a correr. Le di como 6 vueltas, 5 vueltas, una cosa así. ¿Qué dices? Por hoy basta. Por hoy basta. A la noche pues no me podía dormir, ¿verdad? Todo me dolía. Todo dolorido. Todo me dolía. Al día siguiente te duele todo. Claro. En parte está bien que te duela porque tú dices, oye, trabajé. Ayer trabajé. Si no te duele, pues es que no trabajaste. Claro. Total, dije, voy a correr un día sí y un día no. Duré como 1.5 meses así. Haciéndole así. Un día sí, otro. De repente corría 4 vueltas, de repente 6, de repente 8, de repente 5. Pues como te sintieras, ¿no? Poco a poco vi que había grupos ahí. Que el de las locas que corren, que este otro, que los steel runners y así, ¿no? Me empezaron a jalar, oye, pues yo te veo que aquí corres todos los días, vente con nosotros. Bueno, yo no quería un compromiso porque estar en un grupo pues ya te implica, oye, vamos el domingo a tal parte, y pues el domingo es familiar y cosas así. Claro. Entonces, pues si les aclaré, no quiero un compromiso, déjame checar, o sea, 2-3 sesiones ahí contigo, 2-3 días. Bueno, me junté primero con las locas que corran. Ok. Que ya que en locas quedó puro cuento, porque también hay hombres, también hay locos. Sí, claro, ya. Y tienen una gran demanda, ¿eh? Hay muchos hombres ahí con ellos. Sí. Total, me puse ahí con ellos a entrenar. Y dije, oye, así se hace esto. Yo no sabía. Yo entrenaba así como el Borras. Yo me ponía el short o el pants, dependiendo del clima, la camisa, y le daba a correr. Vámonos. Y a estos cuates, no, espérense, vamos a respirar, vamos a hacer estiramientos. Estiramiento, vamos, claro. Vamos a calentar. ¿Y a poco se calienta? ¿Qué dices? Pues sí, no, yo no sabía. Yo no me le daba como el Borras, sí, a lo menso. Pues por eso al día siguiente andaba todo dolorido. Por eso al día siguiente andaba dolorido y todo te calaba y todo. Total, poco a poco me empiezan a decir, no, mira, hay que calentar. Aparte, hay que ver el calzado adecuado para correr. ¿Cuáles tenis traes? No, pues esos son para otra cosa. Sí, no, esos son para caminar, pero no para caminar. Correr, vas a mejorar tu desempeño. No te voy a decir que no puedas correr, sí puedes correr, ¿verdad? Pero pues, porque es un tema así de darle vuelta nada más, ¿verdad? Ya una carrera no la vas a poder correr con esos tenis, ¿no? Te vas a causar una lesión probablemente. Total, vi que todo lo que engloba. Dije, oye, hay que calentar, hay que correr, no al Borras, hacia lo menso. Había una rutina. Hoy es lunes, claro, te va a tocar tantos kilómetros. Mañana martes descansas. Luego el miércoles vas a hacer tanto. Y empecé a platicar con ellos. Me dijeron, bueno, a ver, este rollo es como cualquier deporte. ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde vas? Yo quiero ser el campeón del mundo. Yo quiero ser el primer lugar en el maratón. Ah, bueno, necesitas trabajar así. Yo, ¿sabes qué? Yo nomás me quiero fregar a mi vecino, porque yo vi que él acabó en 2 horas el 21K. Y yo quiero terminar. Yo quiero acabarlo en 1.59. Yo nomás quiero fregar a mi vecino. O, ¿sabes qué? Yo quiero correr por salud.
yo quiero correr por bajar de peso, por salud mental, por lo que tú quieras. Entonces empezamos a hacer un plan. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, ¿qué quieres correr? ¿Quieres nada más correr aquí recreativo o quieres ya meterte una carrera? Entonces vi, oye, pues esto está más complicado. Luego terminas de correr, hay que hacer estiramientos, hay que hacer así, así. Y dije, oye, pues está interesante. Me gustó, me empecé a juntar con algunos de ellos. Y pues como yo les dije, ¿sabes qué? El domingo no puedo y todo, poco a poco me fui separando. Agarré lo bueno de cada grupo. Claro. Lamentablemente ya no estoy con ellos, ¿no? Y empecé a correr. Ahora sí, lunes, miércoles, viernes, bajo una rutina, bajo un objetivo. Este rollo es como cualquier deporte, pues claro, como tu vida, ¿no? Tienes que tener un objetivo, ¿no? En tu trabajo, en todo, ¿no? Entonces, ahora voy todos los días, de 6 a 8. Aprovechando lunes, que llevas a tus... Aprovechar que llevo a mis hijos. A sus hijos. Y lunes, miércoles y viernes corro. Ok. ¿Verdad? Sí. Bajo diferentes entrenamientos, hoy te toca tanto, mañana te toca tanto. Hoy, por ejemplo, hay días que no le doy toda la vuelta. Hay días que me voy a la pista, que son 400 metros. Uh-huh. Hay días que nomás le doy, por ejemplo, la subida, porque sí, hay que entrenar subida. Hay días que hay que entrenar cuesta, bajada, sí, así, ¿no? Entonces está muy bonito, me está gustando. Bueno, empecé a correr. Y después me invitaron a una carrera. Vente a una carrera. Bueno, pues ahí vendré. Y oye, mira, aquí bien padre, hasta hay alguien que te dice cómo calentar y todo. Cada tantos kilómetros va a haber una persona que te va a dar unos sobrecitos de agua. De preferencia agárralos. Sí. No se ponen ahí en las carreras, por ejemplo, pues nomás porque el organizador dijo aquí ponte. No, o sea, es los puestos de hidratación están puestos. Sí. Están puestos cada 5 kilómetros, cada 10 kilómetros. De acuerdo a que tu cuerpo va a necesitar agua, no lo ponen ahí nomás porque sí, ¿verdad? Empecé a correr, mi primera carrera, me acuerdo, fue el 6K de la Angostura. Una carrera que nunca, pues pasa de noche, ¿verdad? Casi que no es una carrera de gran afluencia, aparte que es en la sierra, ¿no? La corrí muy bien, eran dos circuitos de 3 kilómetros, hice buen tiempo. Y cuando llegas, mi hijo estaba entregando las medallas, okay, organizando. Y realmente cuando te ponen una medalla, sí, tu hijo, la persona que organiza, el voluntario, ¿no? Así que, oye, terminaste la carrera y te ponen la medalla. Realmente ese sentimiento de pasar la meta y de que te ponga la medalla, dices, oye, valió la pena todo el entrenamiento que hice. Sí. ¿Te sentiste satisfecho con esa labor que se realizó? Y yo creo que al final de cuentas viene a ser, a retribuirte lo que tú acabas de mencionar, el esfuerzo que realizaste, ¿no? Y yo creo que ese es importante. Vamos a seguir platicando aquí con Enrique sobre su incursión dentro del atletismo, algo mucho muy importante, pero antes, si nos lo permite, vamos a hacer una pequeña pausa, si nos indica así producción. Y regresamos con todos ustedes. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo a través de el YouTube, en el canal de YouTube que se llama El Botón. Recuerde, estamos platicando aquí con Enrique Vitali sobre las grandes experiencias del atletismo. Y esto es importante. Yo creo que para la gente que nos está viendo va a ser importante porque él está pues conociéndolo, compenetrándose y va a transmitirnos sus experiencias que está obteniendo, que al final de cuentas les puede servir muchos a ustedes, a la gente que está todavía, por ejemplo, la que se está preparando ya desde ahora para la 21K, yo creo que sería muy recomendable lo que nos va a comentar. De esto vamos a platicar, por supuesto, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa comercial, recordándole que estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube que se llama El Botón. Adelante con la pausa.
Muy bien, pues amigos, estamos de regreso aquí en su programa del Deportivo Pasión por el Deporte Local. Déjeme comentarle que los Araperos tienen preparado una gran noticia. Viene un coach de gran nivel. Ya la próxima semana lo van a dar a conocer. No queremos adelantarnos porque después nos castigan y nos clausuran el changarro. Así que mejor vamos a esperar que ellos los den a conocer. Pero es una buena noticia para la organización de los Araperos Saltillo, que por supuesto todavía siguen buscando a, creo que es un pitcher abridor y dos relevistas. Pero, porque todavía están en busca de tener el complemento de la preparación para el cerrador. Ahí andan trabajando sobre dos elementos que van a precisamente como preparadores o como cerradores. Así que por ahí va la noticia. Y lo último que les podemos decir a ustedes, que Tony Valentín, que usted lo recuerda, este jugador de Grandes Ligas de Puerto Rico, acaba de ser anunciado como el manager del equipo de los Guerreros de Oaxaca. Así que, bueno, pues importantes noticias. Pero vamos a continuar aquí con la entrevista con Enrique Vitali, que nos está comentando sobre su gran experiencia que ha vivido dentro del atletismo. Fíjese lo que son las situaciones, y esto lo acaba de mencionar, cómo se viene a dar el ingresar al atletismo cuando menos lo esperaba. Ahí fue a caer precisamente en el lugar ideal, la pista del Jorge Castro Medina, allá en la Unidad Deportiva Universitaria, que son hermosas instalaciones y bueno, hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. ¿Verdad? Hay que aprovecharlas, Enrique. Oye, siguiendo con el curso de la charla que estaban teniendo ahorita en este momento y tu incursión dentro del atletismo, ¿cómo lo tomas? ¿Crees que al final de cuentas has tenido una buena recompensa en cuanto a practicar el atletismo, ser gente del deporte y pues tener otra distracción dentro de tu rutina diaria? Sí, claro. Mira, primeramente el atletismo me dio muchos amigos. Para empezar, hice muchos amigos ahí dentro de las carreras. Sí. Además también pude estar mejor en cuanto a mi salud. Claro. Pude aprovechar mi tiempo. Sí. Y yo cierro el año. Bueno, yo tengo un año corriendo. Corriendo. Yo empecé a correr en enero del perdón, noviembre y diciembre del 2022. Ok. Pero esos pues no los cuento mucho porque te digo, le daba como el Borras, ¿no? Entonces, a ver qué se siente. A ver qué se siente. Pero ya con una guía, con un paso a seguir, empecé en enero. Ok. Entonces, lo primero que me dijeron los de las locas que corren, me dijo, el primero tienes que tener un objetivo. Claro. Ok. Yo dije, bueno, mi objetivo va a ser correr el 21K. Ya. Yeah. Ok. Tengo 4 meses para hacerlo, para prepararme. Para prepararme. Tengo de enero, febrero, marzo y abril. Exacto. Porque el 21K. Así estamos ahorita. Entonces, dije, tengo 4 meses. Con 4 meses ya me dijeron, es un buen tiempo para prepararte y para conseguir un buen tiempo de llegar. Ahí. Empecé a prepararme bajo el esquema que te digo. Hoy toca tal, hoy toca tal, hoy toca tal. Nunca salí, yo no corrí en otra parte más que en el Castro Medina. Okay. Hay gente que dice, oye, 2 meses antes, 1 mes antes, vamos a reconocer la ruta, vamos a hacer la ruta del 21K. ¿Y tú nunca saliste de ahí? Yo nunca salí de ahí. Yo nunca salí. Es más, yo nunca corrí de mañana. Ah, ¿tampoco? Yo siempre corrí. Yo no, siempre porque corrí. Corrías en la tarde-noche. Yo siempre corrí de 6 a 8 de la noche. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, la hora que tenías la oportunidad. Sí, sí. Cuando me dicen, oye, tenemos una carrera el domingo, hay que llegar a tal hora. Oye, levantarte, ¿la carrera qué hora es? Es a las 7, hay que levantarse a las 5:30, almorzar, esto. Dije, ah, caray, ¿cómo es correr en la mañana? Pues es igual que en la noche, el cuerpo ya sabe, ¿no? Ay, híjole. Bueno, entonces ya empiezas a ver. Yo, mi compromiso fue conmigo mismo. Dije, voy a correr el 21K. El 21K lo cerré con 2 horas 14.
que realmente es un tiempo, es muy buen tiempo, es muy buen tiempo para una persona. Su primera vez, por ser mi primera vez. Sí. Llegué a la meta. Excelente tiempo. Llegando a la meta, pues te preguntan, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Está el servicio médico, está la Cruz Roja, todo. ¿Y cómo te sentiste? No, ¿dónde firmo para el 20, para el siguiente año? Para el próximo año, ¿tú listo? Para el siguiente año, dame la inscripción. Es una carrera muy, muy... ¿Demandante? ¿No? La carrera es muy demandante. Sí, la parte cuando vas hacia la subida, sí. ¿No? Estamos hablando desde Egipto. Uh-huh. Bueno, espera. A ver. Primero yo hice la de la Angostura. Sí. Después hice otra como en marzo. Y luego en abril creo que seguí entrenando, no hice ninguna carrera. Y me aventé el 15K San Isidro. Ok. Normalón. Uh-huh. Normalón, el 15K... Pero es más tranquilo, ¿no? Sí. No, y me tocó a... El recorrido no está muy pesado. Me tocó a 10 grados. Ah, 10, no. 11 grados y nublado, ¿no? No, está todo estupendo. Padre, dije, no, clima dale, para dale, correr, dale. Sí. Seguí entrenando y ya nos aventamos el 21K. Uh-huh. Es muy importante. Yo te voy a dar consejos, bueno, no a ti. Yo le voy a dar consejos a la gente que nos ve. De lo que a mí me funcionó. Claro, tal vez porque fuiste uh-huh. principiante y eso es precisamente lo que quiero que le transmita a la tal gente. Tal vez a otra gente no le funcione, sí. O tal vez alguna televidente tenga otro consejo que yo no seguí. Bueno, yo apenas se publica la convocatoria y me inscribo. Ese fue el primer paso, inscríbete. ¿Por qué? Porque tú, es como el gimnasio. Oye, ya pagué la mensualidad, déjame ir. Ya pagué. Ahora, ya pagué la inscripción a la carrera. Tengo que preparar. Tengo que prepararme. Entonces, hay gente, cada quien, ¿verdad?, que dice, no, mira, yo me espero al último. Porque la carrera vale tanto. Y siempre salen a la semana, salen los que no van a poder correr y te lo venden a mitad de precio. Los que se lesionan, los que tienen que salir de la ciudad, alguna cosa, y no lo pueden correr. Ajá. Y es muy común en los grupos de Facebook y de WhatsApp. Vendo folio de tal y te lo venden más barato. Bueno, hay quien funcione para ellos. Sí, claro. Para mí me funcionó mejor comprarlo de una vez luego. Tener el compromiso. ¿Y sabes ahorita qué? Ya estas fechas ya están a la venta. Ya, sí. Vámonos. Yo quiero el mío y ya tengo mi lugar. Sí. Y eso me forza a mí, forza a la gente a entrenar, a prepararse. Porque ya estás inscrito. Ya estás inscrito y lo pones en el Facebook y nos vemos 21K. Ahí te voy. Oye, espérate, compadre, faltan 4 meses. No, lias. Pues yo ya lo tengo. Porque sí, no falta el que dice, tranquilo, compadre, faltan 4 meses. Ah, no te emociones. Pues yo ya estoy preparándome para el 21K. Sí. ¿Verdad? Realmente no es que te prepares. Realmente, si tú tienes un entrenamiento, el día de la carrera, 5, 10, 15, 21, lo que sea, nada más vas por la medalla. Porque tú ya tienes es como el día del examen. Si tú estudiaste todos los días, si tú hiciste tu tarea, participaste, no tienes necesidad una semana antes de estar estudiando. Ya nomás llegas al examen y lo contestas, ¿verdad? Es muy similar con las carreras. Estás enrolado, estás en el tema. Estás en el tema. A mí me funciona también, yo tengo que tener un poquito de presión, ¿verdad? Yo me compré mi reloj. Compré un reloj de los que se enlazan con el satélite, sí, sí, sí. Y te leen y te dice cuánto vas y cuánto llevas recorrido. Oye, vas en el kilómetro 2 y te faltan 19. Así que apúrale, compadre. Así. Hay gente que ni siquiera usa reloj. Nada, padre. A mí me funcionó tantito, el reloj ni pesa, ¿no? Pues ahí lo traes. ¿Verdad? Entonces, son puntos que a mí me funcionaron, ¿verdad? Otra. Ten tu objetivo y sigue el entrenamiento. Es como una dieta. Oye, ¿quieres bajar de peso a tal? ¿Pesas tanto y quieres bajar a tal peso? Bueno, te dan un menú, ¿verdad? Vas a almorzar, comer y cenar esto y al día siguiente esto. Y hay que seguirlo al pie de la letra, claro. Si quieres llegar a tu objetivo de bajar. Bueno, es lo mismo con una carrera. Sí. Es lo mismo. Si la rutina te dice, tu entrenamiento dice, hoy vas a correr 5. No vas a correr 7, ni vas a correr 3. Vas a correr 5. 5 nomás, ¿verdad? No te pases. Ni menos ni más. ¿Por qué? Porque las rutinas, pues es como los de los gimnasios. Las está poniendo a alguien que sabe, sí. ¿Verdad? Si no, vamos a volver al inicio, ¿no? Como el Borras, pues nomás así. Hoy voy a correr 8, hoy voy a correr 5. Ahora, Enrique,
Estos cinco, por decir así una cantidad, esa, te fijas una cantidad. Por ejemplo, estamos ahorita en el 20 de enero, uh-huh, y pues estamos hablando de un poquito más de 3 meses, casi serían 4 meses, ¿no? Sí, sí, sí. Para la carrera, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué distancia es la recomendable que se empiecen a correr a estas alturas con miras a llegar preparado a la 21K? Por ejemplo, el 21K es el segundo fin de semana, el segundo, sí, domingo de junio. Sí. ¿Verdad? Tenemos, como tú dices, 4 meses, así cerrándole. Todos los entrenamientos para correr una carrera grande, un 15, un 21, que es un medio maratón, o el maratón en sí, son en pirámide. Así son los entrenamientos. Si tú vas a entrenar para un 21K, nunca en todo tu entrenamiento vas a correr 21 seguidos. Los vas a correr acumulados. Ok. Si tú vas a entrenar para un maratón, en todo tu entrenamiento nunca vas a correr 42 el mismo día. Los vas a correr acumulados. Uh-huh. Vas a empezar de abajo hacia arriba y hago un tope. De 5 a 10, 15. Uh-huh. El tope va a ser a la mitad de tu entrenamiento, por ejemplo, 2 meses antes de la carrera. Y luego vas a ir bajando poco a poco para que tu cuerpo descanse. Una espiral. ¿Verdad? Es una pirámide. Vas a empezar, por ejemplo, ahorita corriendo un lunes 5. Y luego el martes descansas. Miércoles yo corro otros 6, por ejemplo. Jueves descanso. Viernes le doy un poquito más porque voy a tener 2 días de descanso. Y el viernes corro 8, por ejemplo. Entonces corriste 5 y 6, 11. Y 8, 19. Ya. Esa semana corriste 19, ya, acumulados. No los corriste de un trancazo. No. Sábado y domingo descansas. Al día siguiente, la semana siguiente, vas a correr lo que corriste la semana pasada, más uno o dos. Entonces vas a decir, ya no voy a correr 5, voy a correr 6. Ok. Al día, el martes descansas. Miércoles, ya no voy a correr 7, voy a correr 8. El jueves descansas. Viernes, ya no voy a correr 7, voy a correr 9. Y sumas. 7 más 6, ahora corrí 20. Okay. Acumulados, no, sí, los corriste de un trancazo. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo vas a ir incrementando de acuerdo a la mitad de tu tiempo de carrera? Sí. Te quedan 4 meses, bueno, al contar 2 meses, debes de estar recorriendo, por ejemplo, para un 21K, debes de estar corriendo por semana, acumulados, unos 26 kilómetros. Que digas, oye, corrí 8, 9, 9 y 8, 17 y otros 9. 17, okay, y 9, 26. ¿Verdad? Más o menos. A la mitad, ya cuando, uh-huh, te faltan 2 meses. Sí. Y después vas bajando para que tu cuerpo llegue descansado. Eso te va a evitar lesiones y te va a mejorar luego tu tiempo. Entonces, haz de cuenta que si esta semana recorriste 26, a partir de la siguiente bajas 24, 22, una semana antes como si fueras a empezar. Sí. Una semana antes del 21K nomás vas a correr, por ejemplo, lunes, descansas martes, miércoles corres y ya vas a descansar jueves y viernes y sábado porque el domingo es la carrera. El domingo es el... Y esa semana del 21K vas a andar corriendo como unos 32 kilómetros contando los 21. Sí, claro. El lunes vas a correr 5 más 6, por ejemplo, 11 y 21 el día de la carrera. Ahora, Enrique, pasas por ejemplo, en esta experiencia que tuviste y que, como dices, lo acabas de mencionar tú, te ha funcionado y yo creo que si la gente que nos está viendo, si sigue tu consejo, a lo mejor también y al ratito ya tenemos un profesor de atletismo aquí en ciernes y te contrata, ¿no? Oye, pero terminando o pasando ya la cuestión de la 21K, ¿qué viene después para Enrique Vitale? Okay. ¿Ya termina su participación atlética o ya agarras un ritmo más suave o qué? ¿A qué sigue? A ver, adelante. El año pasado, el 2023, yo cerré el año con 142 kilómetros en carrera. Uh-huh. Ya participando. Uh-huh. Okay. O sea, yo fui y corrí mi primer carrera, que fue la de la Angostura. La Angostura. Fueron 6 kilómetros. Y yo tengo mi pizarrón en mi casa, que es tu, okay, casa. Le apunto ahí, 6 kilómetros en la Angostura. Y luego corrí una de 10, al día siguiente, 10. Sí. Nomás pura carrera. Sí, sí, sí. Y luego corrí otra de 5, y luego la 15,
y luego entré el 21 y así. Las carreras las fui sumando. Ok. Y obtuve 142 kilómetros. 142 kilómetros. Entonces, okay, que realmente es una... Es una buena cantidad, claro, de carrera, multiplícolo, sí, como por 4 en entrenamiento, más o menos. ¿Qué sigue? Ah, bueno, yo el año pasado, de esos 142 kilómetros en carrera, quisiera mejorarlos. Entonces, ¿qué sigue? Tener un mejor tiempo de mis carreras anteriores. Y si se puede, ¿por qué no? Mejorar los 142 kilómetros. Es decir, el 21 que lo acabé con 2 horas 14. Bueno, a ver si puedo 2 horas 13, 2 horas 12, ¿verdad? Y si el 2023 hice 142 kilómetros, pues qué bueno sería hacer 150. Claro. Este año, sí, ¿verdad? Entonces, me ha gustado mucho el atletismo. He conocido muy buenas gentes. ¿Sabes qué? ¿Qué hacer el atletismo? Como todos los deportes, siempre empiezan, no, es que aquel grupo, y es que el otro, y estos son buenos, y estos son malos, ¿verdad? Eso, sí, es en todos los deportes. Exactamente, en todos lados existe ese tipo de división. ¿Qué es lo que necesita ese deporte? Ya sea atletismo, fútbol, básquetbol, y tu unión. Claro. No necesitas que estos son los fresas, estos son los nice, estos otros son los fifís, estos son los que no sirven para nada. En lugar de estar desbandando, dividiendo el fútbol, el béisbol, el soft, lo que sea, oye, mejor únete. Es cierto. Luego empieza la gente, no, es que no hay apoyo del municipio, no hay liga municipal de. ¿Y para qué quiere la liga municipal? O sea, carreras hay todos los domingos. Carreras hay todos los días, o sea, carreras hay todos los domingos. Entonces, una cosa muy importante para todos los deportes sería la unión. Sí, claro. Realmente. De nada nos sirve de que aquel grupito, no te juntes con ellos, son los del billete. Son los del billete y qué casualidad, siempre ganan, o sea, les pagarán al árbitro, no sé cómo usted lo sepa, ¿no? Y esos otros, no, hombre, pues pobres, mira, tienen una mano adelante, una mano atrás, no traen ni con nada. Sí. Pues mejor júntalos, ¿verdad? Mejor júntalos. ¿Y tú tienes alguna idea de cómo se puede fusionar esto? ¿Cómo pudiera hacerse que se ayudara al atletismo en sí, no precisamente a una organización, sino al atletismo en sí, a que hubiera una unificación más entre la gente que practica el atletismo? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tú sugieres para tener ese, pues ahora sí, no verse como enemigos, a lo mejor enemigos en el término de la competencia, pero fuera de allí, pues son amigos. Sí, sí, sí. Son como todos, común y corriente, ¿no? Oye, lo que todo mundo dice, ahorita contestamos la pregunta, ahí te va. Lo que todo mundo dice, oye, la carrera esta, el 15, el 21, también caras, hombre. Oye, es que la carrera vale 500 pesos, por, sí, ejemplo. Estamos hablando del 4 de febrero, hay un medio maratón. Sí. La primera carrera que va a haber larga, distancia larga, es el medio maratón. ¿Y cuesta? Cuesta 500 pesos. Y hoy está muy cara. Entonces, hay varias opciones para pagarla. Sí. La puedes pagar en línea con una comisión como de 50 pesos o ir ahí al norte de la ciudad a unas tiendas donde ahí la pagas, ¿no? Sí. Yo tengo hijos, dije, voy a la tienda, me voy a meter gasolina, me voy a meter tiempo. Sí. Voy a ver a mis hijos, peligro, se les antoja algo ahí. Va a salir caro. Mejor pago los 50 pesos. Sí. Y desde aquí de la casa. Ya. Ya. Porque si llevo a mis hijos, cada uno va a querer una playera. Sí. O la vez pasada vendían los boletos en un café. Sí. Dije, van a querer cada quien un café. Dije, no, un chocolate. O sí, dije, no, mejor desde aquí pago. Ok. Entonces, bueno, pero la gente empieza, oye, es que está caro. O es más, yo también empezaba. Oye, pues está caro. Pero ya cuando corres la carrera dices, oye, valió la pena. Esta es la organización. Claro. Lógicamente, los organizadores tienen que tener una utilidad, pues es un negocio para ellos, tienen que comer. Y un respaldo, porque pues si no, sí, ¿cómo nos va a seguir haciendo? Ellos tienen que comer, tienen que tener una utilidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero no todo es para ellos, ¿a poco de los 550? No. Dices, bueno, 50 no, ya se distribuyen. 50 ya se fueron al banco, ¿verdad? Por la comisión. Sí. Pero los 500, ¿a poco son todos para tal persona, para el grupo? No.
Ellos primeramente pagan al municipio. Sí. Porque están usando las calles. Y luego, le pagan al camión de la basura. Sí, y luego la camiseta, la medalla, los números, todo eso, se va distribuyendo la cantidad de los 500, sí, de tal forma que a lo mejor al organizador, y no lo estamos defendiendo, pero al final de cuentas el organizador se queda con 100 pesos, porque era una cantidad. Sí. Tú chéquele ahí los que venden camisas, no va, una playera deportiva no la bajas de 150. Es cierto. ¿Verdad? Sí, es cierto. Aparte, como te decía, ellos le pagan al municipio, porque sí, estamos también usando para la carrera, estamos usando derecho de piso. Y ellos pagan también un servicio de recolección de basura. También. ¿Verdad? Sí. Al final de la carrera pasa un camión de servicios primarios. Y el servicio médico que también le sirve también. Ponen una ambulancia. Que también cuesta. Sí. Durante el trayecto pues ponen payasos, sí, ponen animadores, sí, sí, ponen sí, grupos. Sí, sí, sí. Pues el grupo. Y no son de gorra. Pues el grupo va a decir, pues sí, hombre, yo voy. Pero aparte, ellos como organización, si va un grupo, un payaso o alguien a platicar, a ambientar, a amenizar el momento, pues no lo van a tener ahí a pan y agua, ¿no? No, llevan ahí su almuerzo. Su box lunch y su refresh y toda la eso cosa. Eso cuesta. Sí. Entonces, a lo que íbamos, claro, de los 500 tienen que ganarse algo, ¿estoy claro, de acuerdo? No, se reparte, se pero reparte. Pero que se nos quite esa idea de que es que está muy cara. Pues sí, está cara, porque ve todo lo que está. Sí. A la mera hay rifas, al final de la carrera hay rifas, tienes tu medalla, tienes tu servicio de hidratación, tienes la ambulancia. Digo, tienes muchas cosas que ya si las vas contabilizando, ya te das cuenta y dices, oye, pues sí, es cierto, no todo es para ellos. No. Qué bueno fuera, ¿verdad? Qué bueno fuera, ya se hubieran vuelto ricos. Ya estuviéramos organizando carreras mejor, sí. Si viéramos ahí. Sí. Sí. Ok, sobre la pregunta que te había hecho. Sobre la pregunta que me habías hecho de cómo unir atletismo. Sí. ¿Cuál sería la sugerencia que tú darías? Aunque tienes poca experiencia, pero yo veo que más que tener poca experiencia, tienes mucho, te ha nacido el amor, el entusiasmo y por realizar o por estar inmerso en lo que te gusta, que en este caso ahorita es el atletismo. Hoy en la mañana, platicando con la directiva de algunos directivos de los Zaraperos de Saltillo, me decían sobre eso, precisamente como ya les anuncié que traen un nuevo coach a la organización, y dice, y lo primero que vimos fue sobre el interés que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque queremos contratar a alguien que le guste el béisbol, que quiera el béisbol y que ame el béisbol, no aquel que está buscando a ver cuánto me vas a pagar, cuánto es lo que me vas a pagar, ¿no? Porque al final de cuentas ese coach o ese dirigente que venga no está mirando sobre el equipo. Y me dicen, ¿sabes que el nuevo manager de los Zaraperos Saltillo ya está que arde por venir aquí a organización de Zaraperos Saltillo? Dice, ya quiero estar yo ahí en Saltillo, quiero ver. O sea, ahí se le muestra el interés, no tanto si gana o no gana, ándale, sino simple y sencillamente verse inmerso. Ándale, estar sería lo mismo dentro del atletismo. Es como el. Ajá. Imagínate los Zaraperos. Oye, es que ya queremos el manager, ya quiero llegar a cobrar. Ya. No. Ya quiero llegar para pasar mis conocimientos. Para enterarme cómo está todo el rollo. Y que mi equipo, en base a lo poco o mucho que yo le pueda aportar, mejore en su tabla. Claro. ¿Verdad? Esa sería la meta de un manager. Sí, ¿no? Aportar para que mi equipo mejore. Ese es precisamente. Ahora, nada más para concluir, dicen ellos, nos interesa este señor porque está mostrando interés, no tanto porque se le va a pagar, sino simple y sencillamente porque quiere estar inmerso en cómo va a estar funcionando, quiere saber todo, quiere estar bien empapado. Claro. Y haz lo que queremos ahora que tú nos digas, a ver. Bueno, mira, yo le diría a la gente, para empezar, organicen su tiempo y dense un espacio, primeramente, para hacer ejercicio. ¿Cuántas veces hemos dicho, me lo dijo un vecino que es doctor, te quieres ver bien cuando estés viejito? Haz ejercicio, sí, come bien, sí, y duerme. Exacto. ¿Cuál de las tres cosas haces? Ay, caray. Ninguna. Ay, caray, ni como bien, ni duermo ni bien, hago ni ejercicio. Hago ejercicio. Dice, no, pues a ver si llego, ¿no? O sea, a ver si llego, ¿no? Entonces,
Hagan una prioridad. Sí. Pónganse a hacer ejercicio. El que tú quieras. Béisbol, pesas, correr. Si nos toca correr, pues qué padre, nos vamos a topar. Claro. ¿Verdad? Y hagan lo que les gusta. A mí me gustó correr. Tal vez a alguien le guste el fútbol, tal vez a alguien le guste el gimnasio. Y en tu vida anteriormente nunca habías pensado ni soñado con atletismo. No, hombre, yo nunca había corrido. Yo nunca había corrido. Son las cosas. Yo nunca había corrido. Otra cosa que es muy importante, inscríbanse a carreras. Es muy pero primero bonito. Que se preparen. Sí, claro. Es muy bonito prepararte y todo, conoces gente, vas en el campo platicando con la gente, saludando y todo. Llegas a la carrera, ya ves la organización, ves todo y dices, ay caray, o sea, aquí van a reflejarse todo lo que yo entrené. No hay necesidad realmente de irnos a carreras fuera de la ciudad. Sí. Hay carreras muy buenas fuera de la ciudad, estoy de acuerdo. Pero también tenemos carreras muy buenas dentro aquí de la Saltillo. Ciudad. Claro. Ya, si tu calendario no empata, pues bueno, pues te puedes ir, ¿verdad? Mucha gente, oye, es que vamos al maratón de no sé dónde. Pues aquí tenemos este maratón, está muy bueno. Aquí quiere ir hasta tan lejos. Oye, queremos ir al 21K de allá de no sé dónde. Aquí está. Aquí tenemos un 21K y está de primera. ¿Verdad? Oye, que queremos este, pues aquí lo tienes también. Entonces, vamos a ver, tenemos la comunidad que estamos corriendo, tenemos mucha fe en este 4 de febrero, en este medio maratón que le van a echar, no por ser la primera edición, van a escatimar, le van a echar todas las ganas. Es una carrera chica, sí. Fíjate que vamos a empezar, 1500 corredores está la convocatoria. Okay. Para 1500. Para 1500. A ver si van los 1500. 1500 en. Ya están agotados los boletos. Ah, ok. Entonces, 1500 sí en categoría general. Ok. En 65 y más son 500. Uh-huh. Y va a haber una pequeña carrera de 7 kilómetros. Ok. Está porque bien. No todos traen para 21. Sí, estamos cierto, de acuerdo. Cierto. Entonces el que no trae para 21, pues no se avienta 7. No sí. Relevos. Es una carrera de 7 kilómetros exclusivamente. Entonces. Yo no sé, no me he metido a la historia, por ejemplo, del 21K, a ver hace 25 años con cuántos empezó su convocatoria. Ahorita, el año pasado corrimos 10,000 personas, 8,500 Si no mal 21. Recuerdo, en la 21K, la tradicional aquí en Saltillo, creo que fueron 500, no fueron más de 500. Es más, hasta a lo mejor me estoy yendo muy lejos y fueron un poco menos de 500, ¿no? Cuando se inició. Esto lo inició don Javier Cabello Siller, que en paz descanse. Pues en el puro afán también, porque él no sabía de carreras. Sí, sí, sí. Él nomás dijo, vamos a hacer una carrera 21K y vamos. Que en aquel entonces estaba Jorge Vélez, que era el director del deporte municipal. Y pues como vio que en el municipio no había los recursos necesarios o la infraestructura necesaria para hacer un evento de tal naturaleza, se le ofreció a don Javier. Don Javier, yo le entro. Sí. Vamos haciéndola. Sí, y él estaba como presidente de los zaraperos. Y fíjate, si de 500 que empezó hace 25 años, ahorita está en 10,000, sí. O sea, todo lo que ha crecido, ¿no? Todo no, y puede que sea más, nomás que le han puesto un... Sí. Le han puesto un freno ahí porque... Bueno, realmente, porque muy buen punto. Ahí te voy a quitar tantito de tu tiempo. A ver... ¿Por qué no ha crecido más el 21K? ¿Por qué no abren la convocatoria? Ahorita la tienen en 8,000, en 10,000 corredores, ¿verdad? ¿Por qué no la abren a 15,000 o a 20,000? Dices, oye, que sea como la carrera aquí, por ejemplo, de Monterrey, como el Gatorade 15, que son 15,000 números, 20,000 números. ¿Por qué no? Porque la carrera 21K o cualquier carrera está pensada en la infraestructura que la ciudad puede dar. Es cierto, si así tú, es. ¿Cuántos así es. De los 10,000 hay números? De decir, oye, pues de los 10,000 que vinieron del 21K, tantos son foráneos. Sí. Oye, ¿y dónde los vas a hospedar? Sí. Vamos a ver cuántas tenemos, cuántas camas. Ah, sí. Bueno, tal hotel tiene tantas, tal hotel tiene... Y suman, ¿verdad? Oye, ¿dónde van a comer? Sí. Ah, ¿verdad? Ta, 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 ta. Entonces, por eso a veces... ¿Qué más quisiéramos? Oye, quiero un 21K de 12,000 personas, de 15,000. Ahí todos apretados, ¿no? No, es que Saltillo no está preparado. Todavía no está para preparado. Para recibir a 15,000 personas. Sí, tienes mucha razón. Porque muchas veces esas 15,000 personas no vienen solas. No.
te traes a tu esposa, a tu hijo. De perdido vienen dos personas junto con el corredor, dos personas más, que entonces estás hablando, no son 10, sino son 22 o 30, sí. 32. ¿Dónde los vas a hospedar? ¿Dónde van a comer? Sí. O sea, ¿qué quisiera? Oye, imagínate la derrama económica que tuviéramos con tanta gente, ¿no? Pero no es más grande esa carrera, no porque no quiera, es porque hasta ahí podemos darles un buen recuerdo de Saltillo, claro, imagínate. Claro. Oye, fuiste a Saltillo, sí, hombre, no hay dónde comer. Es y luego fui a la tienda ahí a buscar de perdí un pollo asado y ni no había. Ya no había pollos asados. Ya, no, imagínate. Sí. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos. Oye, ¿dónde te quedaste? No, hombre, en un parque porque ya no había habitación de hotel. Sí, imagínate. Sí, sí. Entonces. Sí. Me imagino que esto sucede. Enrique, perdón que te robe la palabra, pero mira, yo creo que sucede, por ejemplo, en las carreras de la que hacen acá en Mazatlán. Que son empezaron con un maratón, pero ya después pusieron 21K, después pusieron de 3 y luego después de 10, o sea hacen un fin de semana de atletismo, sí. Pero ya te imaginarás todo el público que va, o sea toda la gente que va, que vuelvo a caer en esa situación, que muchos se quedan en la orilla del mar, sí. A dormir porque no hay habitación. Sí, sí, ya no hay habitaciones. Ya no hay. Y comen, pues ahí lo que logran ahí comprar, que un sándwich, que esto y lo otro. Ya mala alimentación. Sí. Pero porque quieren estar en esa carrera. Sí. Imagínate si Mazatlán, que es una ciudad turística. Turística. Llega a tener ese tipo de problemas. No. Ahora nosotros, que somos una ciudad automotriz. Sí, automotriz, exactamente. Una ciudad industrial, no tanto automotriz, una ciudad industrial. Pues con más razón vamos a tener esas broncas, ahí, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, por eso es que las carreras son, esta carrera es de 5,000, esta carrera es de 10,000, esta carrera es de 15,000, así, sí. ¿Verdad? Porque se van a llevar un mal sabor de boca de la ciudad. Y no hay infraestructura para tanto, hombre, la mera verdad, ¿no? No hay infraestructura para tanto, entonces, ¿para qué exagerar? Mejor vámonos para... Y ya se han intentado o les han dicho a la gente lo que tú acabas de mencionar, y eso es cierto. ¿Por qué no lo hacen de 15? ¿Por qué no lo hacen de 20? Ya, pues rebasen los 10. No, calmado, tranquilo, sí. ahí vamos bien. Sí, ahí vamos bien. Poco a poco. Se van a ir abriendo hoteles nuevos, por ejemplo, restaurantes nuevos, y bueno, tal vez el año que entra ya no sea de 10, sea de 12. Sí, sí. Sea de 12,000 personas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque ya va creciendo la infraestructura de la ciudad. Es cierto. ¿Verdad? Sí, entonces no pasa nada. Yo los invito a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven aquí por internet, hagan deporte, claro. Si es el atletismo, pues qué padre, ahí nos vemos entrenando, pero pues cualquier deporte, el chiste es activarse. Es cierto, yo quiero agradecer aquí a Enrique Vitali que nos haya acompañado esta tarde, muy interesante la charla porque como le repito, se siente la vibra de que trae amor, interés por el atletismo, no solo de practicarlo, sino también de difundirlo a través de lo que ha aprendido. Apenas un año practicando el atletismo, pero se le nota por los poros el interés que tiene en cuanto a hacer cosas mejores a través del deporte. Y esto es bueno. Enrique, muchas gracias por venir. Y lógico, las puertas aquí del Deportivo están abiertas para ti. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Muy bien, pues amigos, ya nos vamos, ya nos retiramos, agradeciéndole a ustedes que nos hayan acompañado. Recuerden, próximo lunes vamos a tener una charla interesante con el señor Jorge Luis García, el famoso gato, que trae noticias muy importantes para todos ustedes. Así que recuerde, próximo lunes a partir de las 5 de la tarde tendremos esta entrevista. Y por supuesto, vamos a iniciar entrevistas a través de lo que es, ¿cómo se les llama cuando haces una llamada? No es videollamada, ¿cómo se llama? Un video enlace, vamos a hacer videos enlace en vivo con gente de Culiacán, con gente de Hermosillo, con gente de Campeche, con gente de Tabasco, de toda la República Mexicana, porque tenemos una vasta amplitud de compañeros en diferentes partes de la República. Así que muy pendientes porque vamos a platicar previo a lo que será el arranque de la temporada 2024 del béisbol de la Liga Mexicana. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan ustedes un estupendo fin de semana. Recuerde, mañana para las jóvenes que están llegando en este momento aquí a Saltillo, mañana es el tryout para la selección de básquetbol de Ademeva, de la categoría U9, que es la de 15 años,
van a integrar el equipo para ir a representar a Coahuila en el Nacional de Guadalajara. Mañana a las 10 de la mañana en un gimnasio que está acá para el norte de nuestra ciudad, pues muy pendientes. Y el próximo domingo 4 de febrero, pues hay que recordar la carrera que ya nos acaba de mencionar ahorita Enrique, el medio maratón, y también ya por la tarde-noche la función de lucha libre, en más que en homenaje, es a beneficio del refere Salvatore. Va a ser en Obreros del Progreso a las 5 de la tarde, pues para que todo el mundo coopere. Gracias, amigos, que tengan ustedes muy buenas tardes, excelente fin de semana. Como siempre, su amigo y servidor Juan Castillo Borja les saluda y les desea que tengan un excelente fin de semana. Gracias. We'll be right back.